Hola, ¿qué tal? Esto es Actos y Decisiones, el programa en el que ustedes conocen las actividades y trabajos que desarrollan durante toda la semana los diputados del departamento. Bienvenidos. Y esta semana fueron aprobados varios proyectos de ordenanza en la Asamblea de Antioquia. Los diputados hablaron de la creación del Consejo Departamental de Paz, que busca fomentar el programa Antioquia Honesta, que tiene como objetivo la creación de canales de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno frente a temas de corrupción. Este proyecto de ordenanza permite que los ciudadanos puedan tener más confianza en sus gobernantes gracias a la comunicación que hay entre ellos a través de redes sociales y de la página en creación www.antioquiahonesta.com. ¿Qué queremos con eso? Mejorar los canales de comunicación entre una ciudadanía que se mantiene aterrada con los temas de corrupción y de mal manejo de los recursos públicos, a que lo haga de una manera más directa. Y el gobierno quiere estar mostrándole a la ciudadanía todos los pasos que se dan para la contratación y para la inversión de los recursos, de que se hagan de una manera honesta. En la página la ciudadanía podrá hacer reclamos y resolver inquietudes frente a temas específicos del gobierno. Yo creo que no hay necesidad de uno creer que porque se gasta la plata se está haciendo corrupto. Es brindar canales para que la gente se entere de lo que está sucediendo, y eso vale plata. Nadie puede decir que un programa, un software es gratuito. Hay que invertir dinero, y para que la gente esté cómoda hay que invertirlo. Y en la Asamblea de Antioquia se aprobó la reprogramación de vigencias futuras para el túnel de Oriente, lo que da cierre y claridad a este proyecto del departamento. El cobro de 5.000 pesos por el derecho de conectividad aérea a los nacionales que salen del aeropuerto José María Córdoba y de $1.5 a los extranjeros que llegan ya está surtiendo efecto en materia de financiación del túnel de Oriente. Con este rubro se espera recaudar cerca de 120.000 millones de pesos en los próximos 3 años. Con esto ya tenemos absolutamente asegurado el túnel y las obras complementarias. Ya lo que viene en camino es terminar el túnel, que muy seguramente se va a entregar en esta administración. Tendremos esa posibilidad de conectar al Oriente con el Valle de Aburrá, y por fin una obra que inició el doctor Luis Alfredo Ramos la entregará Luis Pérez Gutiérrez. Con el túnel, cuya finalización se prevé para diciembre de 2018, el trayecto hacia el oriente del departamento disminuirá en 40 minutos. Y de ahora en adelante la beneficencia de Antioquia se llamará Lotería de Medellín. Los diputados del departamento afirmaron que este nombre tiene más reconocimiento entre los antioqueños. Este fue otro proyecto de ordenanza aprobado durante esta semana por la Duma Departamental. Venimos modificando hoy un tema fundamental para lo que es una actividad comercial como la Lotería de Medellín o Beneficencia de Antioquia. Nosotros recibimos una ordenanza del señor gobernador de Antioquia donde creemos que justificadamente se quiere modificar el nombre de Benedán por Lotería de Medellín. Hoy las empresas a nivel mundial tienen en sus activos un valor muy importante en su marca como tal. Y yo creo que la marca hoy de Benedán, siendo una marca que por mucho tiempo ha representado el departamento de Antioquia en todos los juegos de azar, es una marca que no es tan reconocida para hacer una actividad comercial como la que se hace por medio de su producto estrella, que es la Lotería de Medellín. Entonces nosotros creemos hoy que es beneficioso para el departamento, de pronto beneficioso inclusive para el mismo Benedán, para la razón jurídica como tal, que modifiquemos el nombre y que ya no se llame más Benedán, sino Lotería de Medellín. La Lotería de Medellín es reconocida, no solamente en el departamento de Antioquia, sino que es la lotería que más se juega por fuera del departamento de Antioquia. Y así llegamos al final de Actos y Decisiones, el programa en el que ustedes conocen las actividades y trabajos que desempeñan durante toda la semana los diputados del departamento. Los invitamos a que se conecten con nosotros el próximo sábado a las 6:55 de la tarde por Teleantioquia TV en Grande.